Kilts y Killer. Tiene 10 años. Es un jovenzuelo. Yo creo que 10 años es una edad respetable. Acabo de comprar una cosa. Podríamos decir que es una inversión. Un whisky de una sola malta de 30 años. ¿Sabes? Me gustaría preguntarle al experto si él considera... Espera un momento. Voy a enseñárselo yo mismo. Ya verá cómo está en orden. Oiga, lo sé todo. He investigado y tengo pruebas. ¿A qué se refiere? No sé de qué habla. ¡No soy idiota! Sus chanchullos se van a acabar, señor Wegener. ¿Es que se ha vuelto loco? Va a tener que pagarme esa botella. Señor Mackenzie, hay una explicación. Esto es un malentendido. Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Papá, ¿todo bien? Vamos, la siguiente competición ha empezado. Cierto, querida. Nadie se merece que arruinemos nuestro día. Exacto, vamos. Qué desagradable. Desperdiciar así esa deliciosa bebida. El siguiente es Benjamin Sober. ¡Ay, madre! Cariño, por favor. ¿Qué es lo que ves en él? Deja de hablar así de él. Ben es mi novio. Acéptalo de una vez por todas. Ahora, el ganador del año pasado, Tommy Valls. Bien hecho, Tommy. Bravo. ¿Te has hecho daño? Sí, en el hombro. ¿Te ayudo? Gracias. Me gusta el lanzamiento de troncos. Se necesita una buena técnica y estar muy fuerte. A ti se te daría bien. Pero si te dislocas el hombro, no vengas a mí. Ya. ¿Vale? Mira, estarías muy guapo con una faldita de esas. ¿No crees? Claro que sí. Me imagino a Lucas corriendo con la falda al viento en la próxima operación. No estaría mal, así podríamos averiguar por fin qué llevan debajo de esa falda. Eso sí que es típico, que solo os interese una cosa de nosotros. Pues claro. Otra ronda. Sí. Aquí tiene. Gracias. Salud. Saludos. Oye, despacio. Ya. No me gusta que bebas tanto. Otra más. Marchando. ¿No crees que deberías ir a un médico a que te viera el hombro? Aquí la tiene. Ahora vas a empezar a meterte conmigo tú también. Tu padre siempre me desprecia. Deja de decir eso. Me presionas demasiado. Sabes que enfrentarme a él no me resulta fácil. Ronia, vas a tener que elegir. O tu padre, o yo. Hola. Hola. La hora de la muerte debió de ser alrededor de las 22. Claramente por corte de la arteria carótida. La causa típica de muerte suele ser hemorragia y aspiración de sangre. Pero los detalles más adelante. Sí, es lo que... Buenas. ¿Cómo te encuentras? Desde que lo han encontrado así esta mañana. Tienes pinta de haber estado lanzando troncos con tus nuevos amigos escoceses. Vosotras dos sabéis que siempre estoy de servicio.
Anoche realicé una investigación a fondo del ambiente escocés y me conozco el terreno. Estupendo. ¿Estaba cerrada la puerta del baño? No, la chica de la limpieza lo encontró. ¿Llevo el arma homicida al laboratorio? No, la llevaré yo. Anda, mira. Es Gian Du. Es un accesorio básico escocés. Significa algo como cuchillo negro y lo llevan en las medias. ¿Así que has investigado? Os lo he dicho. A lo mejor era suyo. Oiga, no puede dormir ahí. Déjeme en paz. Vamos, levántese. Quíteme la mano de encima. Me parece que se va a venir con nosotros. Bueno, la víctima se llamaba Logan Mackenzie. Era ciudadano escocés. Vivía entre Innsbruck y Múnich. Presidía la Asociación Austríaco-Escocesa. Y además, en Escocia tenía una pequeña destilería de whisky cerca de Inverness. Logan Mackenzie. ¿No organizaba los Juegos de las Tierras Altas? Sí, sí. Durante los Juegos se alojaba aquí con su hija Ronia. ¿Y dónde está? Está en su apartamento. Por cierto, a las 21:45, uno de los huéspedes del hotel vio cerca del apartamento de los Mackenzie a una mujer con una falda verde y roja. Quizá era la hija quien vio el testigo. Allí hay cámaras de vigilancia, las comprobaré. Bien. Crossy, lleva el portátil al laboratorio. Tienen que examinarlo. Yo hablaré con la hija. De acuerdo. Sí, por supuesto. Sin problema. Te llamo luego. ¿Cuándo vio a su padre por última vez? Ayer por la noche. ¿A qué hora? No lo sé. Debían de ser las 9. ¿En su apartamento? No, en el aparcamiento del hotel. Pero pregunten a Paul Harner, el vicepresidente de la Asociación Escocesa-Austriaca. Los dos se pelearon otra vez. ¿Por qué? No sé, mi padre siempre discutía con todo el mundo. Esta vez fue por algo de la destilería, creo que por algún desacuerdo. ¿Puede concretar más? ¿Tiene usted una falda verde y roja? No, ¿por qué? ¿Ronia? ¡Ronia! Siento mucho lo de tu padre. En cuanto lo he oído, he venido. ¿Y dónde lo ha oído, señor? Tommy Valls. Un amigo mío trabaja en recepción. Perdón. ¿Sí? ¿Conocía bien a Logan Mackenzie? Ajá. Sí, muy bien. Era como mi padre adoptivo. Vale, gracias. ¿Le suena el nombre Benjamin Schober de algo? ¿Qué pasa con Benny? Bueno, el pelo largo, la falda verde y roja, bajo la luz difusa del hotel es algo plausible. Quizá el testigo lo vio a usted. Sabemos que Logan Mackenzie no estaba demasiado contento de que usted y Ronia fuesen novios. Siempre quiso que su hija y yo nos separásemos. No le gustaba nada de mí. Cuando trabajé para él en su destilería fue la peor época. ¿Ah, sí? Pues ahí tenemos un buen móvil para que el yerno se quite a su suegro del camino. Pero yo no fui. La última vez que vi a Mackenzie fue ayer a mediodía. Por la noche estuve en el pub. Hasta que cerró, después de las 12. ¿Y luego qué hizo? No recuerdo nada más. Me desperté tumbado en el banco, ellos lo saben. De acuerdo, lo comprobaremos todo. Ya hemos acabado, pero manténgase localizable. Qué duro dormir en un banco del parque. Bonito broche. Bueno, ¿qué opinas? No lo sé. He oído que querían irse los dos a Nueva Zelanda a criar ovejas. Para eso hace falta un capital inicial.
Y lo tienes si heredas una destilería de whisky. Cierto, da para unas cuantas ovejas. ¿Pero matar a su propio padre por eso? A ver, acerca de la daga... Se llama Esguiandú. Ya, pues vale. La hija de Mackenzie ha declarado que este cuchillo, o como se llame, era de su padre. Y según el laboratorio, las huellas fueron cuidadosamente borradas. Bueno, era de esperar. ¿Has encontrado algo acerca de Tommy Valls? Así es. Tiene una empresa en Kitzbühel y, al parecer, se dedica a instalar sistemas de alarma y cámaras de vigilancia. Algo me dice que tiene a Ronia controlada. ¿Es tu intuición femenina la que te lo dice? Lo vería hasta un ciego, incluso con intuición masculina. Desde luego. Y no es que tenga una coartada perfecta. Dice que en el momento del crimen estaba en casa, solo. ¿Quién se cree eso? La última vez que vi a Logan fue ayer en el aparcamiento. Debió de ser sobre las 9 de la noche. Hablamos sobre los juegos de las tierras altas. Nosotros tenemos otra información. ¿Estuvieron discutiendo? Ah, eso. El señor Logan tuvo uno de sus ataques de cólera. Pensaba que faltaba dinero de la asociación y quería culparme a mí de eso. ¿Y? ¿Falta algo? Pues no, ni un céntimo. Las cuentas anuales encajan. Puede comprobar los documentos usted mismo. ¿Dónde estuvo después de la conversación entre las 9:30 y las 11? Estuve con Franz Wegener en su tienda. Me invitó a unos espectaculares tragos de whisky. Los tomamos después de los juegos. Adiós. Adiós. ¡Qué guapa! Gracias. Creo que a ti también te gustaría ponerte un kilt. Es muy fresco para el verano. Mejor no. Mira, este es mi tesoro. Envejecido 30 años en barrica de roble. Impresionante. ¿Y cómo se distingue eso? Cuidado, por favor, tienes una fortuna en las manos. ¿Crees que se me va a caer la botella? Siempre deberíamos tener presente lo que dijo Confucio. El que rompe algo para saber lo que es, ha perdido el camino de la sabiduría. Qué bonito. Pero eso lo dijo Tolkien en El Señor de los Anillos. ¿Ah, sí? Sí. Pues casi acierto. El agresor hirió a la víctima en la parte alta del brazo izquierdo y le cortó la garganta desde atrás. Lo hizo con la mano izquierda. El corte está en el lado derecho del cuello y, con una línea horizontal como referencia, sigue una trayectoria en diagonal de arriba hacia abajo. O sea, que el asesino es zurdo. O no, he visto casos en los que personas diestras han hecho un corte así. Depende mucho de la situación. Y en la parte inferior de la pierna izquierda también tiene una pequeña herida. Que seguramente fue provocada por el propio Esguiandú de Mackenzie. ¿Se dice así? Sí, señora. Sabemos que Mackenzie llevaba muy bien afilada su daga y sin vaina en la media. Entonces, el asesino le sacó la daga de la media y así fue como le hirió en la pierna. Después, tuvieron una pelea en la habitación. Y el asesino le apuñaló en el brazo. En ese momento, Logan Mackenzie consiguió escapar al baño. El asesino fue tras él, lo alcanzó y le cortó el cuello. Podría haber ocurrido así. A mí no me encaja. Si estás luchando por tu vida y consigues escapar y llegar al baño, cierras la puerta. Pero no encontramos ningún indicio de que se intentara entrar por la fuerza. A lo mejor no le dio tiempo a cerrar la puerta. Pero sí le dio tiempo a intentar detener la hemorragia con una toalla. Además, el botiquín estaba abierto. Tal vez el agresor se fue del apartamento y volvió poco después. Quisiera saber por qué. Toma, aquí tienes. Gracias. ¿Qué es lo que quiere de Benny la policía? Piensa bien dónde te estás metiendo. ¿A qué te refieres? Por favor, criar ovejas. Eso no es lo tuyo. Sé lo que hago, no me hace falta tu opinión. Pues creo que te estás precipitando. Y que como te engañé una vez,
Aún estás castigándome. Ronia, perdóname, por favor. Tommy, basta. Hemos hablado de esto muchas veces, ya no me importa. Pero a mí sí. Sé que todavía hay algo entre nosotros. No, déjalo ya, por favor. No pienso rendirme. Voy a hacer todo lo posible para recuperarte. Será mejor que te largues. Claro que lo conozco. Fue el que empezó la discusión en el puesto de whisky con Wegener. Wegener. Eso he dicho. Y rompieron una botella de whisky. Por cierto, hablando de botellas de whisky, he comprado en internet un whisky de 30 años. Una rareza. Tengo que enseñártelo. Pero no lo toques. Oh. Hola, Lucas. ¿Qué pasa? Vieron a Benjamin Shover a las 22 horas en la recepción del hotel. Sí, y la videocámara que está justo donde el apartamento de Mackenzie no funcionaba en el momento del crimen. Qué casualidad. Entonces averigua si fue Tommy Valls quien instaló el equipo. Y hay otra cosa que me gustaría saber. ¿Por qué Franz Wegener, el comerciante de whisky, discutió ayer con Logan Mackenzie? Gracias, Lucas. Espera, quería enseñarte... Papá, ¿en serio? ¿En otro momento? ¿Ronia? Lo siento mucho. ¿Puedo hacer algo por ti? Sé que era un hombre difícil, pero no se merecía eso. ¿Por qué te buscaba la policía? Ben, dime que no tuviste nada que ver. Llega tarde. Sí. Salí del pub un momento y fui al hotel. A buscar a Logan Mackenzie. Estuvo conmigo. Benny quería pedirme perdón. Ayer en el pub tuvimos una pequeña discusión y... La reconciliación no fue muy bien, ¿verdad? De lo contrario, no le habrían encontrado borracho, tirado en un banco. Sí, estaba enfadada y quería que él lo supiera. Pero a las 22 horas estaba conmigo. ¿Estás segura de eso? Perdón. Crosslaner, ¿qué pasa? Ajá. ¿Seguro que no quieres que te vea un médico? Entendido. Bien. Gracias. Mis compañeros de laboratorio han encontrado en el ordenador de su padre pruebas de que estaba interesado en subastas de whisky y en su venta y distribución por internet. ¿Les dice algo eso? Seguramente quería conocer los precios. Tenemos una destilería en Escocia. Fue una tontería, nada más. Solo se trataba de los premios principales. ¿Ese fue el motivo de la pelea? Suelo obsequiar al ganador de los Juegos de las Tierras Altas con un buen whisky de Malta, pero Logan se empeñó en que este año diera varios premios. Eso me pareció excesivo. Mi negocio va muy bien, pero no tanto. Comprendo. ¿Usted también tiene un traje escocés? Por supuesto. Y veo que también un esguí andú. Eso es prácticamente un imprescindible en un traje escocés. ¿Dónde estuvo ayer entre las 21 y las 23? Aquí, en mi tienda. Vino Paul Harner. Hicimos una pequeña cata especial de whisky. También tengo el whisky de Logan Mackenzie en mi colección. Ah, sí. ¿Quiere uno? Gracias, estoy de servicio. ¿Ah?
Ah, hola. ¿Qué te ocurre? Este artículo dice que una dudosa empresa del Este ofrece whisky de 30 años por Internet como un depósito de valor y una rareza, pero en realidad lo que te están vendiendo es solamente un whisky barato con etiquetas falsas. Ah. ¿Y si el mío es uno de esos? Aquí dice que con un análisis espectral se puede averiguar. Que me ayude la policía. ¿Qué pasa? Mi padre me ha pedido que hagamos en el laboratorio un análisis espectral de su whisky para saber si es un whisky viejo o si es falso. Como si no tuviéramos nada que hacer. Por cierto, has vuelto a dar en el clavo. El sistema de vigilancia del hotel lo instaló en su día la empresa de Tommy Balch. Entonces sería muy fácil para él apagar una cámara. Más aún si un amigo suyo trabaja en recepción. La pregunta es por qué. ¿Qué motivo tiene Balch para matar a Mackenzie? Tengo una nota de archivo de la policía de Innsbruck. Logan Mackenzie denunció ante la policía escocesa hace 2 meses... que habían robado en su destilería de whisky. Además de botellas caras, robaron las etiquetas. Y lo tuvieron fácil porque el sistema de alarma no funcionaba. Eso explicaría por qué Mackenzie hizo esas búsquedas en Internet, para saber si circulaban por la red sus bienes robados. Y adivina qué tiene que ver la policía de Innsbruck en esto. Ese sistema de alarma también lo instaló Tommy Balch. Bueno, las circunstancias han cambiado. Sí, ahora vale el triple. Bien, ¿a qué hora? De acuerdo, adiós. Le doy el pésame. Gracias. Su padre era un gran hombre. Juntos hicimos muchos negocios. Siempre que necesitaba algo, yo estaba ahí para él. Gracias. Amigos, mañana retomaremos los juegos. Logan habría querido que los juegos continuaran hasta el final. Por Logan Mackenzie. Slauncheva. Sí, eso. Slauncheva. He estado pensando en lo que dijo tu padre. ¿Sabías que se puede ganar mucho dinero con un whisky falso? Solo necesitas las botellas originales. Se llenan con whisky barato, se ponen etiquetas falsas y listo. ¿Y cuánto se gana con eso? Hay coleccionistas que por un whisky de 30 años pagan hasta 10.000 euros por botella. ¿Cuánto habrá pagado mi padre? No, y si se compra como depósito de valor, la botella no se abre. Y así no se puede comprobar si es una falsificación. Oye, veo aquí un email de Mackenzie en el que sospecha que Paul Harner estuvo involucrado en el robo a su destilería. Sí, ese día estuvo en Inverness. ¿Quizá por eso discutieron en el aparcamiento? Es posible. Sus amigos lo llaman el Braveheart de Keith Bullerhorn.
Sepp pretende batir hoy su propio récord. ¿Qué es esto? Hola. Buenas. Una puñalada por detrás, directa al corazón. Examinando la herida de cerca, se puede decir que el arma homicida tiene doble filo. Así que no es un cuchillo normal, sino una daga, más bien. ¿Un esguiando? Es posible. ¿Hora de la muerte? Aún no puedo decirlo, pero llevaba tiempo en el barril. Ah, sí, esto lo tenía en la mano. Lucas. Señorita Mackenzie. Hola. Este broche pertenece a su novio, ¿verdad? Nos gustaría hablar con él. No está aquí. Lucas. Tiene que explicarnos algunas cosas. Me entró miedo. No sé por qué. Debí de perder el broche ayer en el pub. O alguien me lo robó. ¿Por qué querría yo matar a Paul Harner? Por si sirve de algo, Benny estuvo toda la noche conmigo. Ya, claro. ¿Y también estaba con usted a la hora del crimen la noche que mataron a su padre? Es verdad. Estuve con Logan en su apartamento. Quería aclarar las cosas de una vez. Por Ronia. ¿Y entonces lo mató? No, por supuesto que no. Nos iremos, le gusta. Quería dejarle claro que íbamos en serio con lo de Nueva Zelanda. Para ella era muy importante la aprobación de su padre. Pero él se rió y me llamó cobarde. Hay que ser fuerte, no un cobarde. Me ofusqué y... ¿Qué quiere decir? ¡Que solo eres un inútil patético! ¡No es verdad! No sé cómo cogí su cuchillo. Y se lo clavé en el brazo. Luego me fui corriendo. ¡Me los vas a pagar! Yo le creo. Le di la coartada por ese motivo. Benny no es un criminal. Usted ha mentido más de una vez. Puede irse. Saludos de la doctora Haller. Muchas gracias. Dice que Paul Harner fue asesinado a las 22 horas. La muerte fue instantánea. Y no parece que intentara defenderse. Por lo visto, había restos de sangre y colillas que podrían ser de la víctima en una zona alejada del recinto del festival. Pero aún no tenemos el test genético. ¿Y qué estaría haciendo allí? ¿Quizá esperar a alguien? Pues si la policía ni siquiera quiere hacer un análisis espectral, tendré que apañármela solo. Estoy de acuerdo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Entonces está seguro de que se trata de un auténtico whisky de una sola malta? Llevo 30 años en este oficio y, puede creerme, he desarrollado un sentido infalible para reconocer las falsificaciones. Y este es auténtico.
Me quito un peso de encima. ¿Podemos echar un vistazo? Adelante. Condesa, te toca. Disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Podría decirme qué es un Haggis? ¿Haggis? Perdone, ¿puedo utilizar su aseo, por favor? Sí, por supuesto. El Haggis es un plato típico escocés hecho del animal llamado Haggis. No sabemos el periodo exacto en el que nació este embutido. Lo que sí se puede suponer, teniendo en cuenta la presencia de ingredientes considerados pobres... Esto debe de costar una fortuna. Que buscaban utilizar de la mejor manera posible todas las partes del animal. Parece que Kosovo. La calidad del Haggis se debe al escritor de Haggis, que en 1787 lo consagró como plato nacional escocés, elogiándolo en un poema titulado Oda a un Haggis. Para cazarlo hay que llevarlo a un terreno llano. Ahí se le vuelca cogiéndole por las patas y, bueno... ya puedes atraparlo. No dejes que te engañe con los Haggis. El Haggis es estómago de oveja, relleno de corazón, hígado y pulmones y mezclado con grasa de riñón y harina de avena. No, la verdad habría preferido comprar el suyo, señor Wegener. Ya. Hablando de comprar, que no se nos olvide que tenemos que ir al mercado. Ah, sí. Muchas gracias por su inestimable ayuda. Sin problema. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y? ¿Ha merecido la pena que me hicieras la boba? Diría que sí. Y has estado estupenda, como siempre. Ah, Karin, mira. Estaban en la oficina de Harner, escondidas detrás de un cuadro. Vaya, seguro que son las etiquetas que robaron de la destilería de Mackenzie. Con esto sí que tenemos un móvil para el asesinato de Mackenzie. Creo que estaba detrás de Harner y sus maquinaciones. Sí, pero Paul Harner y Franz Wegener estuvieron entre las 21 y las 23 en la tienda degustando whisky. Se dan coartada mutuamente. Hablando de coartadas, Wegener también tiene una para el asesinato de Harner. Tras el homenaje, se reunió con un cliente serbio que está en Kitzbühel ahora mismo. Sí, y el cliente lo ha confirmado. Pero durante el homenaje podría haberse escabullido un momento y haber vuelto después. Se nos está escapando algo, estoy segura. Tommy Balch, según los testigos, estuvo hasta las 11 en el pub. ¿Qué tienes ahí? Nada. Una paloma me ha atacado. Lucas, ¿te acuerdas del primer interrogatorio a Benjamin Schubert? Le pasaba algo en el hombro izquierdo. Sí. Y debía de ser una lesión grave porque cuando estuve en el hotel no podía quitarse la chaqueta él solo. Ronnie Mackenzie tuvo que ayudarle. Pero ¿cómo no había caído en la cuenta? La doctora Haller dijo que el agresor hizo el corte mortal con la mano izquierda. Sí, hola, soy yo. Oye, ¿puedes hacer una exploración de un tejido vivo? Sí, sí, de un tejido vivo. Una ecografía del hombro izquierdo de Benjamin Schober. Tiene un desgarro del tendón supraespinoso desde hace unos dos días. Necesitará que le operen. Así que no es posible que le cortara el cuello a Logan Mackenzie con la mano izquierda. Claro, con esa lesión no puede levantar el brazo. Lo que no entiendo es por qué no ha ido antes al médico. Ni podría apuñalar a Paul Harner y meterlo en un barril. No. Bien, soltaremos a Schober. No pudo hacerlo él. ¡Va
todo. Tú mataste a mi padre y a Paul Harner. Por favor, ¿lo dices en serio? ¿Por qué iba a hacerlo? Y querías inculpar a Benny para librarte de las sospechas. ¿Perdona? Me dijiste que harías cualquier cosa para que volviera contigo. Yo no cometería un asesinato. Pero tú le robaste el broche a Benny, el que le encontraron a Harner. Te vi ayer de pie delante de nuestra mesa y luego de repente el broche desapareció. Te equivocas. Vi a Wegener al lado de vuestra mesa. No sé por qué, pero me pareció extraño. Me acerqué para asegurarme de que no se llevara nada. Porque tu bolso también estaba ahí. Tu padre decía que en Wegener no se puede confiar. Y tampoco en Harner. Un momento. Eso significa... ¿Qué hay de los demás sospechosos? Escuchad. Wegener comercializa productos falsificados. A ver, Hannes, aún se aplica la presunción de inocencia. A los expolíticos quizá, pero no a los traficantes de whisky. He visto en su almacén una caja con botellas de whisky vacías. Todas son rarezas antiguas y valiosas. ¿Y ahí? Lo que además hay en ese almacén es una caja con botellas de whisky llenas. Se trata de rarezas antiguas también, pero esas destilerías ya ni existen. Claro, la gente prefiere comprar botellas llenas que vacías. Pero esa caja tiene caracteres cirílicos impresos y viene de Kosovo. Hannes leyó un artículo que decía que en los Balcanes se producían whiskies falsos. Papá, hoy sí te debo una. Sí, tenía que dárselas. No, ya he dicho que está todo en orden. Todavía no puedo entregarlo. ¿Cómo voy a hacer eso? No funcionará. Seguro que no. Haré todo lo posible y volveré a contactar. Gracias, colega. El hombre con el que se reunió Franz Wegener no es un empresario cualquiera. Según la Interpol, tiene buenos contactos con una banda de falsificadores de los Balcanes. Que casualmente falsifica whisky. Exacto. ¿Y quién mejor para venderlo que un experto de renombre? Puede que Mackenzie supiese lo de las estafas con el whisky falsificado. Karin. Para ti. Ronia Mackenzie. ¿Sí? Oiga. Oiga. Ha colgado. ¿Qué hace? Usted y yo tenemos que hablar. Hable con la policía. Tommy, ¿has visto a Ronia? Ha ido al puesto de whisky de Wegener. Hola, ¿y el señor Wegener? Acabo de verle con la señorita Mackenzie ahí detrás. Gracias. Lo siento mucho, Ronia, pero no voy a permitir... ¡Déjela en paz! Pensé que... ¿Qué? ¿Que estaba en prisión? Por fin todas las piezas encajan. Cuando yo me marché, tú fuiste al apartamento de Logan. Supusiste que estaba herido. Lo mataste. Tenía que aprovechar la oportunidad de que tú parecieras el asesino. Y ahora... vosotros no vais a detenerme. Como tampoco lo hicieron Mackenzie ni Harner. Señor Wegener, tire el cuchillo.
Usted mató a Logan Mackenzie y a Paul Harner. No podía hacer otra cosa. Harner vino y me amenazó. Le pidió dinero para darle una coartada falsa y usted no quiso pagarle. Señor Wegener, por favor, tire el cuchillo. Como Benjamin Shover parecía el culpable del primer asesinato, Wegener intentó cargarle también el segundo. Simplemente le robó el broche a Shover y lo dejó en la mano del cadáver de Harner. Harner robó las etiquetas y consiguió las botellas falsas y Wegener las mandó al este a que las llenaran. La Interpol está ahora detrás de esa banda de falsificadores. Pues menos mal. Hannes estaba paranoico con todas esas botellas falsas. Karin, ¿puedes hacer ese análisis de laboratorio? Recuerda que me debes una. Oh, papá. ¿Cómo sabemos que Wegener es un adulterador de whisky? Bueno, vale. Dámelo. Gracias.